Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro a través de la plataforma de Zoom con todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad. Les damos la más cordial de las bienvenidas en nombre de Águilas Cibaeñas. Hoy, el lujo de tener con nosotros a nuestros jugadores Darío Álvarez y Michael Hinoa, que se encuentran con nosotros para interactuar. Obviamente, las inquietudes que ustedes puedan tener, los representantes de la prensa y estas informaciones que serán colocadas por nuestras vías oficiales. Iniciamos entonces con la solicitud de turno de pregunta, la cual dejamos abierta de inmediato. Damos el paso y puede desmutear su micrófono para Luis Tomás Rae. Adelante. Buenos días, Ileana, y a todos los presentes en la rueda de prensa, a Michael y a Darío. Mi pregunta es para Michael. Marco, el año pasado 2.13 de efectividad en tres presentaciones. Este año te presenta bien temprano en los entrenamientos de las Águilas. ¿Cómo está de salud y cuáles son tus expectativas para esta temporada 2020-2021, ya casi llegando a la realidad de la COVIDianidad? Bueno, primeramente, gracias a Dios y a ustedes por la entrevista. Y nada, estamos como siempre, venimos, ready, 100%, y esperando que este año podamos hacer mejor trabajo que el año pasado. Y nada, tirando para adelante, esperando en Dios que podamos traer esa 23 con Dios adelante. Bien, agradecemos por la intervención y damos paso a nuestro compañero representante del Departamento de Prensa, Rafael Ortiz, tiene turno para hacer. Muchísimas gracias, Ileana. Saludos, muchachos. Bueno. Buenos días. Mike, el año pasado una tremenda actuación con las Águilas. ¿Qué pasó en el verano? Sabemos que la cuestión del mercado con la pandemia pues es complicado, pero te esperamos por los periodos de la selección. Y a Darío que nos hable cómo puede evaluar este año que pasó, campeón de las Águilas, ayuda al equipo dominicano a ir a los Juegos Olímpicos. Y buena participación. Háblenos de eso, por favor. Bueno, como te digo, son cosas. Estuve con los feelings, no sentí que hice el trabajo. Y nada, usted sabe que eso es un negocio y hay que aprovechar la oportunidad que se le dan a uno. Sentí que no hice el trabajo. Y nada, vinimos para acá, para Dominicana, a trabajar eso y esperamos a Dios obtener otra ¿Hay oportunidad. expectativa de volver a...? Con Dios delante, esperemos a Dios que haga la oportunidad. Y nada, seguir haciendo el trabajo como siempre. Darío, campeón con las Águilas, ISA, luego va a la selección, tremendo trabajo, y en México. ¿Cómo evalúas el año tuyo? Ah, fue un año de sueño, un año bendecido por Dios. Una experiencia de aquí en invierno, en el primer campeonato. Una experiencia demasiado bonita, igual que la selección allá en Tokio. Fue una experiencia inolvidable y le agradezco mucho a Dios por darme. Bien, damos turno a Rafael Padilla, que puede desmutear su micrófono para esta intervención. Sí, bueno, pues, ¿cuáles son las cosas? Rafael, estamos teniendo inconvenientes con tu audio. Si puedes, por favor, solucionar este inconveniente o colocarnos la pregunta también vía chat. Bueno, ha sido imposible lograr la intervención de nuestro compañero Rafael Padilla. Dejamos tu turno abierto para cuando puedas solucionar este problema técnico. Pregunta para ambos. Estos días de entrenamiento, primera semana, se reportan justamente desde la entrada de esta parte tan crucial para crear un campeonato y obviamente la victoria esperada. ¿Cómo se han sentido la recepción, obviamente, el ambiente que han vivido en estos primeros días? Pregunta para ambos. Nada, sabes que como siempre, las Águilas siempre estamos unidos, somos como familia y por eso es que las cosas no salen bien. Hay veces que son cosas de Dios que no salen como uno quiere, pero esto es una de las cosas más importantes, estar en familia y nada, disfrutar el juego. Y creo que este va a ser un año bendecido y lleno de éxito con Dios delante. Esperemos dar el 100% cada uno de nosotros para traer la Corona 23. Darío, ¿cómo te has sentido en estos primeros días del Perú? Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios, y como digo, no, esto es una familia y
y nos mantenemos siempre juntos y nos ayudamos mutuamente. Que cualquier cosa que uno esté fallando aquí, por no mejorarla, siempre tenemos la disposición de un staff y unos compañeros que son buenos y lo veo bien y tenemos los principales peloteros que están aquí, faltan por llegar y siempre estamos unidos, ten fuera, ten aquí en el terreno con nosotros. Nuestro compañero Rafael Padilla nos pregunta a través del chat, ¿en qué están trabajando para mejorar? Obviamente esto es un proceso de preparación, ¿cuáles puntos han identificado ustedes para trabajar específicamente? Nada, bueno, los pitches, principalmente estamos trabajando en atacar la zona de try temprano, claro, esos son uno de los pocos problemas, bueno, de los muchos problemas que tuvimos el año pasado, y ese es uno de los puntos más importantes ahora mismo, de tratar de atacar la zona y darle los bateadores este tiempo para que se nos haga una cosa más fácil. Sí, nosotros estamos como, bueno, ya yo, sí, diga ya. Nosotros estamos trabajando el físico para no dar el 100% en el terreno de juego, junto con los trainers, con los pitching coach, como dijo mi compañero, trabajando la zona de strike, y eso es lo importante al final del juego, porque si no lo tiene atrás, no puede hacer. Perfecto, también tenemos participación de nuestro compañero Adam Soriano, puede desmutear su micrófono. Muchas gracias, Ileana. Mi pregunta para ti, Darío. Buenos días ante todo. Darío, haber ganado el campeonato con las Águilas, equipo que está en la ciudad donde naciste, porque valga la pena, naciste en Santiago, y haber logrado llevar la medalla de bronce con el equipo dominicano aquí al país, en unas Olimpiadas, por primera vez en la historia, de alguna u otra forma compensa lo que has hecho en el béisbol en el tiempo que tienes jugando este deporte, ya tienes varios años en este deporte. ¿Compensan estas victorias, tanto en Águilas como en la representación con el equipo dominicano, todo este tiempo que has tenido en el béisbol en sentido general? ¿Cómo te sientes con estas victorias y si compensan todo este tiempo que has venido trabajando? Sí, lo compensé mucho. Yo, como decía, yo soy aquí de Santiago, yo era de chiquitito. Y lo más emocionante que para mí, para mi carrera, fue ganar un campeonato aquí. Aparte de eso, gané también en Tokio, medalla de bronce. Y eso fue las dos cosas que me pasó, lo mejor que me pasó en mi carrera. Perfecto. Pregunta a nuestra compañera María Alberto. Las conversaciones que han tenido con el pitching coach Manny García con miras a la temporada, ¿cuáles han sido esas proyecciones, expectativas? Bueno, como te dije anteriormente, estamos tratando de atacar la zona, que eso fue, como dije anteriormente, uno de los más, problemas más grandes que tuvimos, que tuvimos mucha base bola. Y tú sabes cuando nosotros venimos y basamos el primer bateador y segundo, las cosas se nos ponen más difíciles. Y nada, estamos tratando de tratar de dar nuestro 100% atacando la zona para que esos 8 compañeros que tenemos allá traigan el reto, y estamos trabajando para no fallar. ¿Algún tema en particular, Darío, en conversaciones con el pitching coach Manny García? No, seguimos trabajando en el brazo físico y, como dijo mi compañero, la zona de strike. Eso es lo importante, y Manny siempre da hincapié en eso. Y estamos trabajando día a día, pero dando el 100%. Tenemos para ir concluyendo con las intervenciones, una segunda intervención por parte de Luis Tomás Gray para Innova, y finalizamos con nuestro compañero Rafael Ortiz. Adelante, Luis Tomás. Innova, fuiste firmado por los Atléticos de Oakland, uno de los bonos más grandes que se ha dado en el béisbol dominicano. Y más luego tu carrera por problemas de lesiones se estancó a cierto punto que no ha podido establecerte en grandes ligas. Cuando tú miras hacia atrás y miras ahora la madurez con la que tú asumes tu trabajo con las Águilas Cibaeñas, ¿qué tú podrías decirnos sobre un análisis sobre tu carrera? Bueno, ¿cómo decirte? Yo no me enfoco mucho en el pasado porque esas son cosas del pasado. Ya aunque uno quiera
arreglar cualquier cosa que uno haya cometido algún error, ya no lo puede hacer, y simplemente todo enfocado en el día a día, tratar de dar mi 100%, que a lo mejor fue una de las cosas que me pasaron, que no hice. Y nada, darle la gracia a Dios por todo, que aún me tiene en el negocio. Y nada, lo que hay que seguir trabajando, y esperemos que Dios nos dé la oportunidad para firmar y quizás atravesar en una grande liga. Bien, concluimos con la intervención de Rafael Ortiz. Adelante. Sí, muchas gracias nuevamente. Inoa, te ha utilizado indistintamente, hermano, y te aseguro necesidad del equipo. Lo ha hecho bien como senador. ¿Estaba dispuesto a ser el senador del equipo si el manager? ¿Han conversado algo sobre esto? Bueno, como te digo, yo estoy aquí para ayudar al equipo, sea en el octavo o en el noveno, donde me necesiten. Lo importante es tratar de ayudar al equipo y dar mi 100%. ¿Y Darío está cómodo en el rol que se te está utilizando? Yo estoy cómodo, no me pongo. Agradecemos las intervenciones de nuestros compañeros, representantes de la prensa, a Darío Álvarez y Michael Inoa, que nos han acompañado en esta interacción en el día de hoy. Y reiterarles que estas informaciones las estarán recibiendo de manera directa a sus correos, y además estarán colgadas en nuestra plataforma oficial de YouTube, Águilas y Marinas. Gracias a todos y todas.